El día de hoy vamos a contar una historia que, para mi punto de vista, tengo que tomarme una pastilla con dolor de cabeza terrible y abismal. Otra vez, chicos, con una historia de hambre y sed de venganza que, para mi punto de vista, jamás debió suceder. Porque el día de hoy vamos a hablar de un remake que, para mi punto de vista, jamás debió ser de la telenovela colombiana Pura Sangre. Han pasado varios años desde la transmisión de esta telenovela de la mano de RCN Televisión y de una versión mexicana que para mi punto de vista tampoco debió hacer, si me refiero a Mañana es para siempre. Y yo me estoy refiriendo precisamente a mi opinión de Sed de Venganza. Mi opinión de Sed de Venganza, chicos queridos de mi corazón. Esta Sed de Venganza va a provocar una sed de fracaso y caos para la telenovela producida por Telemundo. Chicos queridos, es una verdadera tristeza que Telemundo una vez más no entienda que este tipo de remakes, chicos, lo que hacen es. Fíjense, chicos, caen en una provocación de decir que, la, que no hay ideas originales. Que no queremos. Que no queremos ver triunfar a la televisión. ¿Por qué no apuestan por algo diferente? Y sed de venganza no es la excepción, chicos. Porque enseguida se van a enterar por puntos principales. Las razones por las cuales, para mi punto de vista, sed de venganza. Es un rotundo fracaso. Perdónenme, chicos, externar un poco mi molestia y mi enfado un poco. Pero me parece oportuno mencionar que en, esta, en este tipo de telenovelas adaptadas para las épocas de Miami Beach. No, chicos, no quedan para nada. Quédense en este, en este maravilloso, maravilloso chavideo, chicos, porque se los juro que jamás se... Miren hasta miren. Me, Está provocando pulsación, se los juro que me está provocando la pulsación. Y, y si no me desmayo, es por ustedes. Por ustedes me atreví a ver los tres primeros episodios. Por ustedes vi los episodios de C de Venganza, los primeritos. Miren para que yo les diga que esto pinta muy mal para C de Venganza. No se lo pierdan, chicos. Solamente aquí <laughs> en Chavis MX, chicos, porque se los juro que acaben. donde puedan. Bienvenidos, sean todos ustedes. Y si tú no eres Chavis fan y te gustaría hacerlo, toque por favor, primas al botoncito negro de abajo que dice suscribirse y le activen a la campanita, ya que es un factor muy importante para que te llegue todas las notificaciones de, de cada cuando subo un video y también algún directo. Chicos, recuerden que los Chavirectos directos de Chavis se van a transmitir todos los lunes en punto a las 7 y media, 8 de la noche. Previos cambios se notificarán a través de la pestaña de comunidad para que también no se pierda la transmisión en vivo de mi nuevo nivelazo que se llama tubos traicioneros, esos tubos traicioneros hechos en el Mario 3D World van a crear una maravillosa experiencia, si tú eres fan de los Chavix niveles y si eres fan de Super Mario Maker, tubos traicioneros te esperan en los Chaviritos de Chavix todos los lunes, así que no se los pierdan chicos y vayan a apoyarme apoyen los Chavix Short de Chavix apoyen también los directos de los lunes completamente en vivo chicos de Super Mario Maker así que no se los pierdan chicos solamente aquí en Entrando directamente con el tema principal, de mi opinión de sede venganza, chicos queridos de mi corazón. ¿De qué trata esta telenovela? Para los que no sepan, porque yo me imagino que ya los que ya vimos la, la versión colombiana, la versión original de esta telenovela. ¿De qué trata esta telenovela? Esta telenovela trata de una mujer que en este caso es Regina Castaño. Dirigida bajo un. bajo un hombre cuya hambre y sed de venganza que es este personaje llamado. Eugenio Beltrán. Busca vengarse de su medio hermano. En este caso es el señor Alfredo del Pino. Sí, bajo las órdenes de. de este señor. Esta mujer que es. Ay, ¿Cómo se llama? Espérame tantito. Es que les digo, se me, se me van los nombres porque no conozco bien. Eh, la telenovela de Miami Beach. Esta Regina Castaño va siguiendo las órdenes de lo que le va diciendo este señor Eugenio para arrebatarle todo lo que le arrebataron anteriormente la familia del Pino. Él por su parte sabe que tiene un medio hermano, pero el señor Alfredo del Pino no sabe absolutamente nada de la verdad. Cuando él eh, va trabajando para maquia... vaya, porque es un ser maquiavélico, chicos queridos Trata de alguna manera de infiltrarse dentro de la familia del pino Utilizando a Regina Regina, ¿no? Ay, chicos, discúlpenme si no me sé bien los nombres Pero les digo, es una mezcla de cosas que verdaderamente aquí no van para la telenovela Regina Castaño, chicos queridos de mi corazón es que, ¿qué me pasa con esta telenovela en particular? Y, y, y precisamente, este es el, el punto principal de mi opinión, precisamente. Y tiene que ver precisamente con el tema de los protagonistas. Esta, mi queridísima Isabela Castillo, mi queridísimo Danilo Carrera y Alexa Martín. Chicos, tengo un grave problema de que estos tres protagonistas no logran despuntar. Para absolutamente nada. Lo siento muchísimo, señores, pero esto es una verdadera vergüenza para Telemundo. Verdaderamente, yo no sé por qué Te Telemundo insiste con Danilo Carrera, porque sabemos que a Danilo Carrera le falta muchísimo para transmitirme algo de protagonista, lo vuelvo a decir. Es que yo no sé por qué insisten con Danilo Carrera. Y luego dejen de eso. Alexa Martín, no conocemos a esta mujer, quién es, de dónde salió, quién es esta chica. Entiendo que hay que refrescar la pantalla. Yo no digo no apoyar al nuevo talento que nos ofrece la televisora. Pero es importante destacar que los protagonistas sobre todo deben tener... Fíjense chicos, y yo creo que ya lo hemos dicho en múltiples videos aquí. Deben cumplir con una trayectoria detrás. Deben tener ciertas tablas y peso actoral que yo no puedo ver aquí. Perdónenme chicos. Algo de empatía entre Danilo Carrera y Alexa Martín. Aquí hay algo mal que, definitivamente, eh, no me cabe aquí en mi cabeza. Para nada. Se los juro que no. Y luego, otra cosa, chicos. No me gusta Isabela Castillo de Villana. No, no, no. Para nada. Que no. Y miren, para que yo les diga que Isabela Castillo. Miren, chicos. Eh, yo no digo que Isabela Castillo no sea muy bonita. Tenga un cuerpazo muy bonito, unos ojitos muy bonitos y todo muy bonito. Al contrario, es una chica muy, muy guapa. O sea, que yo le mando mis buenas chavibras y toda mi bendición, mi amor a Isabela Castillo. Pero en el momento que ella me quiere transmitir el personaje de esta mujer, Regina Castaño, perdónenme, chicos, pero yo no puedo ver un ápice de villana en esta mujer. Para nada. O sea, descartada totalmente de mi mente. Ahora, lo que a mí me preocupa verdaderamente aquí es que esto le vaya a repercutir tanto a la telenovela que puede tener un buen reparto. En efecto, tenemos a, a Saúl Lizazo, a Diego Olivera, tenemos a grandes figuras de la actuación, a Katy Barbieri, aunque fue muy poca su participación. Son personajes que, que cubren una, una gran importancia de la telenovela y que me la van contando, otro punto, de manera muy rápida. Entonces, en el momento que yo veo algo que no está bien contado, señores de Telemundo, tenemos un grave problema, porque al, al, al intentar elevar el nivel de audiencia con sed de venganza, discúlpenme, señores de Telemundo, pero aquí hay un grave fallo de su parte. Sobre todo porque tienen que saber cómo contar una historia. Yo entiendo que es un remake de la telenovela colombiana Pura Sangre, porque este, uno de los youtubers de aquí, de, de, de la plataforma, me estaban comentando que no es eh, el remake de, de, de Pura Sangre ni de Mañas para siempre, que es un contexto totalmente diferente, ya que la villana se va a enamorar del protagonista, pero que también le van a dar el giro totalmente diferente. A la telenovela pura sangre. Porque perdónenme, chicos queridos de mi corazón. Eh, es que ¿qué les. ¿Qué les digo de hacer venganza? Estoy totalmente decepcion, decepcionado. Perdóname, Manu Díaz. Eh, perdóname que te corrija, mi rey. Pero mira, déjame te digo algo. Como crítico de telenovela, eres muy bueno. Y te quiero felicitar sobre todo. Pero el hecho de que tú me digas a mí que esta telenovela no es eh, el remake de Mañanas para Siempre, ni de pura sangre, perdóname, pero estás totalmente equivocado. Porque en el momento que yo veo que hay algo de similitud con Mañanas para Siempre, y esto es otro punto, es algo similar. O sea, no estamos diciendo que no sea algo diferente, sí. Sí es algo distinto porque es adaptada para Miami Beach. Ahí, ahí hay algo que... ¿Cómo es posible de que una clase baja viva en un estándar de clase alta cuando está contada en una, en una historia de playa, pero que también eh, está contada de diferente manera, pero que la protagonista no gusta, pero que la villana se va enamorada del protagonista? Aquí hay algo enredado que en sed de venganza no está del todo esclarecido. En el inicio se ve al principio, porque claramente te están contando como conoció, eh, o sea, están maquinando, te están contando la historia de tal manera para que tú la entiendas, cómo fue que esta, la villana, por ejemplo, me refiero a, a Regina Castaño, empieza a maquinarlo todo junto con este Diego Olivera para que, de alguna manera, él se pueda vengar de la familia del Pino, cosa que no me sucedió con Mañanas para siempre. En Mañana es para siempre, chicos, pasó exactamente lo mismo, pero como que todo lo dejaron en el misterio. Pero aquí en Se de Venganza fue directamente al grano. Aquí hay algo diferente que se ve a simple vista y que le pudo haber ayudado a Se de Venganza. Pero el problema es ese, chicos. Ese es el problema de que como está adaptada para los tiempos de Miami Beach, no me deja ver algo esclarecido del todo, ¿sí me entienden? Entonces, ¿A dónde quiero llegar con esto de sed de venganza? Está tan, está tan rebuscada en buscarle algo similar a, de, a pura sangre y a mañana es para siempre que perdónenme, señores eh, adaptadores de esta telenovela, eh, no quiero augurar una mala chavibra, pero yo les puedo de, yo les puedo garantizar que esta telenovela, yo dudo mucho que logre los números de, de audiencia necesarios para que la telenovela tenga el, tenga el éxito deseado. Porque de nada me sirve tener un buen reparto y piezas importantes del personaje dentro de la telenovela. Si la telenovela está mal contada y está adaptada a una época que no corresponde, lo siento muchísimo señores, pero desgraciadamente suele, suele suceder esto porque los señores de Telemundo no saben adaptar los remakes de las telenovelas. Ese es el grave problema que tiene ese de venganza. No estoy diciendo con esto que Saúl Lisaso no haya interpretado muy bien el papel de, de, de este, de Rogelio del Pino. Be perdónenme si no me sé bien los nombres, chicos, pero es que fue tan desastroso lo que vi los primeros episodios, que se los juro que me costó trabajo recordarme los nombres, pero me parece que... No, no entiende Telemundo que el invertir en historias originales nos hace falta para que enriquezca la televisión. Se los juro que no lo entiendo. Es que esto no, no puede ser posible, chicos. Y luego, no conforme con eso, eh, me cuentan algo tan rápidamente y tan ágil. Señores de Telemundo, por favor, esto no funciona así con sede de venganza. ¿eh? No gustan ni Isabela Castillo no gusta ni Danilo Carrera ni Alexa Martín. Señores, tenemos un grave problema con Sed de Venganza. Gracias, eh, mi queridísima Raisa, porque tú me has dicho muchísimo y tú me pediste este video. Tú me lo pediste. Y ahí tienes mi respuesta, mi reina. Claramente puedo ver que Sed de Venganza es una sed de fracaso y caos y que por lo tanto, bajo todos estos estándares que yo les estoy mencionando con la anterioridad, esta telenovela Tampoco me va a merecer calificación alguna. A ver, chicos, ¿por qué no le pongo calificación a las telenovelas? Muchos me han estado preguntando, oye Chávez, ¿por qué atacas tan feo a las telenovelas? ¿Por qué no le pones calificación? Si Isabela Castillo está actuando muy bien, si es muy bonita, si Alexa Damián está muy bien, si la telenovela... Perdónenme, chicos, pero miren. Quienes vimos la telenovela colombiana pura sangre y los que vimos la versión mexicana de Mañanas para Siempre, que, ok, no fue la gran telenovela, no. Mañanas para Siempre también tuvo sus fallos. Pero ¿saben qué le ayudó a Mañanas para Siempre a despuntar muchísimo mejor que la telenovela colombiana? La presencia de sus actores protagonistas, principalmente por esta situación, señores. Silvia Navarro, Fernando Colunga y Lucero. Y el resto del elenco que formaron en Mañanas para Siempre también fue de lo mejor. Y que fue la última telenovela del señor Rogelio Guerra que le mandamos una oración. ¿Por qué no hicieron algo similar? Miren, esto de sed de venganza, desechable totalmente. O sea, esto es un X. Esto no jamás debió suceder en el mapa de Telemundo. En mi vida entera había visto un desastre tan aberrante. Chicos queridos, perdónenme. Perdónenme, pero esto no debió ser así, contado de esta manera tan absurda y ridícula. Perdónenme, señores, pero no. Por esa razón no le pongo calificación a C de venganza. Lo siento muchísimo, señores de Telemundo. Si no les parece mi opinión, que me parece válida, ¿por qué no apostaron por algo más original? Yo vuelvo a decir con las historias originales, ¿por qué no esperaron un poco? a que se proyectara otro proyecto dentro de la misma televisora. Yo no entiendo por qué las televisoras siguen apostando por hacer remakes. Yo quisiera saber por qué. Habiendo tantas opciones de historias de telenovela que bien nos pudieron impactar. Señores, ¿por qué, ¿Por qué estamos en retroceso? ¿Por qué estamos en una retrospectiva de ver telenovelas? Me, lo pre me pregunto yo esto porque no lo entiendo. Si alguien me lo pudiera explicar a través del cajón de mis comentarios, sería muy feliz. Y perdónenme si sueno en tono de regaño, señores, pero me parece que ya estamos hartos, el público que vemos las telenovelas, ya estamos cansados de no seguir calificando telenovelas. Porque me queda claro, señores de Telemundo, señores de Televisa, señores de Televisión Azteca y de Imagen y de todas las televisoras, ya estamos cansados de remakes de las telenovelas. ...ya estamos hartos... ...si ¿Sí me entienden la palabra... ...señores de las televisoras... ...señores ejecutivos... ...merecemos algo de calidad... ...la calidad de una telenovela... ...va por encima... ...de una historia como esta... ...se los juro... ...que es preocupante... ...que para mí... ...que como espectador... ...genere repudio y rechazo... ...hace de venganza... ...lo siento muchísimo señores... ...perdónenme si lo externo de esta manera... ...pero me parece que como espectador... Yo merezco que. Yo merezco ver una telenovela que a mí me diga, eh, Chávez, ¿tú quieres ver una telenovela que realmente valga la pena invertir tu tiempo y tu dinero después de arduas, arduas labores de trabajo? Claro que sí, y te la vamos a hacer. Pero no sé de venganza, señores. Claro que no. Y por supuesto que no la voy a dar calificación jamás. sé de venganza. Porque no, entendía, no entendieron el concepto. Los señores de Telemundo ni siquiera, yo creo, chicos queridos, vieron la versión mexicana de Mañana es para siempre. Jamás entendieron el concepto de la telenovela colombiana. Fíjense lo, lo, lo importante del asunto con Pura Sangre. Porque, ok, la telenovela colombiana Pura Sangre es así. Miren, yo, yo vi los primeros episodios de, de Pura Sangre, la semana de inicio de, de esa telenovela. Y les puedo yo decir que está más esclarizada y se puede entender muchísimo mejor y está mucho más entendible que es que la versión mexicana que les puedo yo decir chicos queridos de mi corazón es que no. Miren, ok, ayudó Lucero, ayudó Silvia Navarro y ayudó a Fernando Colunga y a Rogelio Guerra y a todos los involucrados en la telenovela a que le entendiéramos bien al desarrollo de la historia. Pero en el momento que yo veo que esto, esta ópera prima de la telenovela colombiana Pura Sangre, que me queda claro, señores de Telemundo, que no supieron adaptar esto a la versión mexicana de Mañana es para siempre, resultó ser un rotundo fracaso, señores. Yo lo siento muchísimo, pero me parece, cla me parece claro recordar que la telenovela no es con el fin de rellenar un espacio televisivo. No, no. La telenovela no es para rellenar un espacio televisivo, ¿no? Es para unir a la familia. Es para recabar valores dentro de la televisión. Es para transmitir un mensaje, lo que quieren proyectar. Una telenovela, ok, te debe de, manten de mantener entretenido, pero esto me queda claro que es... Una ola de fracaso y caos. Lo siento muchísimo, señores de Telemundo. Si no les gusta mi comentario, están en todo su derecho de irse a otro canal. Para mí, yo merezco como televidente merecer lo mejor. Lo mejor ante todo. Pese a todo. La calidad se interpone ante esto, que me parece patético. ¿Cierto o no, chicos? Déjenme saber en el cajón de mis comentarios. Y si a ti te gusta hacer de venganza, ¿qué te gusta hacer de venganza, chicos? Déjenmelo saber en el cajón de mis comentarios, porque si no me voy a tener. Miren, si de por sí no aguanto la punzación, oh, ¡santo de mi vida! Es que ¿qué les puedo decir de hacer de venganza? Es que esto jamás, jamás, jamás. Miren, para que yo les diga que esto. No lo, ya no aguanté ni ver el tercer episodio. Así de sencillo. Vi como por la mitad, les puedo decir con conocimiento de causa. Que esta telenovela está mal contada. Ese es el problema que tiene ese de Venganza, Raisa. Ese es el problema que tienen las telenovelas de Miami Beach. Ese es el problema de las televisoras del extranjero. Que no saben adaptar telenovelas. Ahora me entienden por qué, chicos. Reflexionemos sobre esto. Y espero que te haya gustado muchísimo este chavideo. Y si a ti te gustó, te invito a que porfa lo primas al botoncito negro de abajo y suscríbete para que no te pierdas nuevo contenido del canal porque ahora sí mi queridísima smiley te debo el, el chavideo de Fernando Colunga chicos la segunda parte del, de lo que está pasando con Fernando Colunga ay, ay perdónenme chicos pero me, miren es que se los juro me estoy agarrando la cabeza porque se los juro que me está aquí aquí tengo aquí tengo la migraña es terrible pero lo que está pasando con Fernando Colunga va a estar mil veces para ponernos a reflexionar. Y miren para que yo les diga que esto pinta medianamente medio extraño con Fernando Colunga. sí, chicos, que, sí, que sí. Ay, chicos queridos. Así que no se lo vayan a perder porque va a estar espectacular. Chicos queridos, cuídense mucho. Los extraño mucho en estos días y claro que nos veremos en el siguiente chavideo.